Oh, Jason is back. Después de que Jason fue electrocutado, en Joseph Café se quedaron pasmados. El guardia, aquel que había salido pato, le dijo: "Se mueve el sotaroño como un gato". Ataron el cuerpo de Jason con cadenas, y tanto mayores como nenes y nenas oyeron que él decía bien suavemente: "Ya nos veremos así de pendiente". Yo regresé corriendo a su guarida y desamarré a DJ Neo enseguida. Pregunté que si Jason le había hecho daño y lo único que dijo fue: "Yo quiero ir pa'l baño". Pasaron 2 años de ese viernes horrible. Mi mente recordaba esa noche terrible. Llegó el día de mi esperada boda, que si fueron personas, fueron todas. Casi declarados marido y mujer, el cura hizo lo que tenía que hacer. Preguntó que quién estaba en contra del matrimonio, cuando una voz dijo: Todos miraron a la silla de atrás, arrancaron a 100 millas y se fueron en paz. El cura repetía: "Oh, Santa Clara". Era bien estrese y no me acordaba. Cogí a mi novia, la cargué en mis brazos. Salí de la iglesia en 2 o 3 pasos. Sin yo darme cuenta me monté en un Toyota, y Jason ya estaba trepado en la capota. Le di gasolina, lo puse en segunda, y Jason me decía: "Abrí la puerta, empecé a correr. Mi pantalón alquilado se me quería caer. Nos fuimos al muelle, nos colamos en un barco. Nunca imaginé que fuera un viaje tan largo". Le pregunté a una niña simpática y dijo: No lo creía, loco, me iba a volver, iba pa' África. Y solo por correr, el crucero ya casi estaba llegando, y ya los monos se oían chillando. Fuimos a la selva buscando alimento, ya muy cansado en el fango me siento, cuando escucho una voz que dice con emoción: "Aquí es que vive mi panita King Kong". Empujamos un tronco y flotamos en el río. Mi novia se trincaba y temblaba de frío. Jason nos siguió nadando de espalda, y hasta de los cocodrilos se salva. Ya en la orilla me sentía cansado, cuando siento una flecha que me pasa por el lado. Miré hacia atrás y una tribu nos seguía, y mi novia enojada corriendo me decía: "Tú y con idea de coger bien estrés, sabiendo que a la boda iba a ir el tipo ese. Tenemos una tribu persiguiéndonos ya, esa cara de meterte una bofetada". Logramos escapar entre lo oscuro de la selva. Mi novia se sentía un poquito enferma, no sabía ya cómo salir de este lío, cuando veo a Tarzán que está al ladito mío. Yo alquilar casetas de paja, traer tu mujer, yo hacerte rebaja, tener una grande de luna de miel. Pues espérenme que yo me voy también. Tarzán suplicó que no peleáramos más, que nos hiciéramos amigos y brindara la paz. Imagínense, yo sin pensarlo lo acepté, y Jason acepta por primera vez. Al llegar a la caseta que alquilaba Tarzán, mezclé un coco con un hongo y me hice un flan. Cuando fui a visitar la mujer que allí reinaba, no creí lo que mis ojos allí observaban. La esposa de Tarzán se llamaba Jane, y usaba un taparrabos de los bien plain. Decir el nombre de ella en verdad me fastidia, pues aunque no lo crean, se llamaba Katiria. Vino donde mí y dijo: No invente que ya he sufrido mucho. Corrí al aeropuerto y me colé en un avión. Me sentí un poco libre y me dio la emoción. Dejé a Katiria y a Jason en África, haciendo un plan, usando mi estática. En unas horas llegué a mi hogar, y mi boda como quiera la iba a celebrar. Regresamos
regresamos contentos a la iglesia. Gente que me odia y gente que me aprecia dijeron presente en mi día especial, y el acto estaba a punto de comenzar. Mi novia y yo juntos nos emocionamos, el uno al otro los anillos cambiamos. El cura, al casi terminar de leer, añadió: los declaro marido y mujer. Ah.